traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 11 de la mañana, hora Madrid. 1 de febrero de 2022. Vamos a analizar un poquito el mercado de Forex, ¿vale? Y de criptomonedas. Y mañana haremos conexión para acciones y también para la academia online, ¿vale? Para los premium del último nivel, nivel institucional del botón unirme de YouTube o de la academia online que emitimos a la vez en Zoom y en YouTube para los miembros que quieren aprender y le damos clase, ¿no? De formación de trading. Bueno, pues ahora vamos a analizar un poco los mercados financieros, Forex y cripto principalmente. Así que confirmadme que va bien el sonido y la imagen y comenzamos. Buenas, confirmando que todo va bien y empezamos. Sonido bien, se me escucha muy fuerte, muy flojo, normal, está todo bien. Dame que quita el móvil, que no paran de escribirme. Todo ok. Buenos días, PC Digital, David Ojeda, Elías. Voy a ponerlo por el Telegram, que sepan que estamos ya aquí. Vamos a ver. Vale. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar. Aquí estamos con la Uchen, hemos sacado ya 40 pips. Una proyección que ponía en el botón en la comunidad de YouTube. En YouTube tiene una pestaña en cada canal, en mi canal, en Trading Forex TV, donde estáis, que pone comunidad. Hay público muchas entradas en audio, en vídeo y en gráficas para el nivel Media Plus, que pone en Market Analysis Media Plus. Le dais al botón unirme y podéis acceder a toda la operativa que yo voy poniendo ahí. Mi operativa, ¿no? Lo que yo voy operando, pues lo voy poniendo ahí, ¿vale? Pincháis donde está. Ahí os va a salir. Al lado de suscribirse, pincháis y os sale, ¿vale? También, ¿vale? Vamos a empezar. El Nifiran Gen también estamos dentro. Estoy dentro del Augen, que ya ha cerrado primera parcial de 40 pips, pero esto lo tengo por aquí abajo, ¿vale? Otra opción, como decía, en la comunidad era ponerlo en break-even. Yo soy más de dejarlo a 1-1, ¿vale? Y tener margen de maniobra. Voy a por 320 pips más. Y el New Zealand Yen tiene que venir a esta zona. Así que el New Zealand Yen vamos a ponerlo ahora. Y el New Zealand Yen. Este es el New Zealand Yen. Bueno, toca ya la zona. La zona que esperábamos que tenía que tocar, que era esta. Y tiene que venir aquí, ¿vale? Así que, bueno, a esperar un poquito. Tiene que venir a la zona del 76-73. Y ahí, pues, cobraré parte, ¿no? Yo estoy aquí con varias dentro. Llevo aquí dos dentro por esta zona. Otras dos aquí, ¿vale? En esta concentración. 75-70, 75-53. Llevo dos y dos. Cuando llegue aquí me iré de dos. Y dejaré otras dos a largo plazo, ¿vale? Otras dos a largo plazo para que me venga a la zona del 81-64. Esta operación ya está pasada también en la comunidad de YouTube. Augen ya ha cobrado y está esperando que toque esta zona, ¿vale? Y la gente de YouTube lo tienen en primicia, estas y otras que no decimos, ¿vale? Que no decimos en abierto, pues también ponemos en primicia muchos, con muchos días de antelación la,
este tipo de entradas, ¿vale? Así que ya sabéis. El Outgen tiene aquí una divergencia, el New Zealand Gen tiene aquí una divergencia letal, como lo escribía en la comunidad de YouTube, ¿vale? Que ahora lo pondré, a ver si puedo poner, ¿vale? Un momentito. Ahora después enseñaré la comunidad. ¿Vale? Ahora lo pondré para que lo veáis. Cuatro horas está. Bueno, aquí. Ahora después os lo pongo. De todas formas, bien, pues. Como decía. Dice la gente que pasa por esta zona, la zona 76-73. Tiene que subir arriba. Por varios motivos nuestros de patrones nuestros de TraderSeo, de nuestra escuela, ¿vale? Por secuencias, por planas, por divergencias, por muchas historias. Que esto lo explico en la academia online de la escuela, de nuestra escuela, ¿vale? Pues aquí tienen que venir. Y además, bueno, pues aquí veis las divergencias son universales. Eso ahí, bueno, que cada trade lo ha trabajado de una manera diferente. Aquí tenéis lo que yo pintaba, ¿no? Lo que yo pintaba era que tenía que venir aquí. Y es lo que ha hecho, ¿vale? Cuando venía por aquí decía, esto hace una divergencia muy buena. Y es lo que ha hecho, ¿no? Una divergencia tremenda también en el MACD, aquí la veis, ¿no? Lo que yo pintaba aquí, esto cuando venía por aquí, esto va a venir aquí, va a pegar, se va a ir arriba. Y es justo lo que está haciendo, ¿no? Una divergencia brutal que tiene que pasar sí o sí más, una zona más alta, pero que su objetivo primero 76-73, ¿vale? Esta divergencia va a venir seguro aquí. A esta zona va a venir, ¿vale? Toda esta zona la va a visitar. Yo diría que prácticamente bajo mi sistema 100% seguro, ¿vale? No quiero que después digan, es que no sé qué. No, no, no. Yo no digo que me siga nadie, simplemente yo opero y digo lo que yo opero. Esto va a venir bajo mi sistema 100% seguro a este cuadro de aquí. Y a este también. Vale, la zona de 76-72 es mi primer tip profit. Y mi segundo tip profit, como digo, está en la zona del 81-64. Una operación en conjunto que va a ser más porque le he metido 2 y 2. En vez de siempre meto 2 trades, me voy de 1 y 1. En esta ocasión he metido 4, 2 y 2. Así que va a ser mucho más. Pero bueno, la entrada era esta, ¿vale? Pues desde aquí estamos hablando. Primer tip profit de 120 y otro de 610. Estamos hablando de 730 pips. Por 2, que serían 1460 puntos si hace lo que yo creo que va a hacer, ¿vale? Así que 1460 puntos, esto está aquí, cortito, comparado, estamos hablando de un riesgo-beneficio muy alto. Estamos hablando de 1,6 de ratio riesgo-beneficio, una operación muy buena. Así que bueno, a ver qué pasa, ¿vale? Divergencia ya están, tiene que venir este, para parar divergencia, tiene que venir bajo mi forma de operar la divergencia de esta zona. La zona del 76-16. Y una vez ahí ya va a venir aquí, porque esta zona es muy importante, ¿vale? Para mí. Así que bueno, la zona del 76-73-77-18 tiene que impactarla y después vendrá aquí. Así que bueno, New Zealand Yen está planteado. Ya lo he dicho en la comunidad de YouTube. Para los miembros en exclusiva, lo dije, lo digo ahora en abierto, pero esto lo tienen los miembros hace tiempo ya. También otras operaciones que no voy a decir, ¿vale? Simplemente son para los miembros que se van a colgar en breve. Hoy voy a colgar una en concreto, ¿vale? Una o dos. Una la voy a decir abierto, la otra la dejé en privado, ¿vale? Así que bueno, y el Outgen, pues ya lo habéis visto, ¿no? El Outgen que está ahora encerrado a 40 pips. Aquí la tenéis, cerré 40 pips ayer. Una operación que también pasé en la comunidad de YouTube, ¿vale? El botón unirme en el nivel media plus o institucional. Y ahora mismo la otra operación que voy a por 320 está en más 59 flotando, ¿vale? Flotando en positivo. Os voy a enseñar un momento la comunidad. Vale. Pues aquí tenéis. Aquí tenéis la comunidad de YouTube para los miembros, bueno, pues solo para miembros, aquí lo tenéis.
Bueno, aquí ponía el cierre ya de la operación, ¿vale? 40 pips que cerraba, ¿vale? Allá está en 77, flotando. Y aquí, bueno, aquí está, pues, solo para los miembros, como digo aquí, nivel institucional o market análisis media plus. Esos dos NIEM, pues aquí tenían el análisis en vídeo de todos estos pares, Libra, Arincina, Libra, o Libra, Calaos y tal. Y aparte el Outgen, que era una entrada que yo daba, el Outgen, entrada, y el Nicilangen, que también está por ahí, ¿vale? El Nicilangen, que también daba yo entrada con divergencia en compra, en 4 horas, tal, tal y tal, ¿no? Aquí visualización, ahí decía antes de que ocurriera todo que iba a hacer una divergencia, como aquí veis. Bueno, pues todo esto simplemente por 4,99 €. 4,99 €, no llega ni a 5 €, 2 cervezas al mes, botón unirme, nivel media plus o institucional, tenía acceso a todas estas entradas premium que pasamos con anterioridad y otras que no voy a decir en abierto, que por eso, que por 4,99 €, 2 cervezas al mes, no es nada, podéis uniros y uniros con nosotros para ver toda la operativa, ¿vale? Vámonos con, vamos a analizar New Zealand Yen, que estoy dentro, el Aussie, que también, como estáis viendo, estoy dentro. Vámonos ahora en orden, vamos ahora al euro dólar. Ethereum después lo veremos, pues yo aquí dije que esto se iba aquí arriba. El Ethereum dólar. SP500 está rechazando la zona, pero como dije, se puede ir arriba un alto más y después caerse, podría. Pero esto le voy a poner en pulso en suspensión porque yo creo que está la cosa complicada ya, ¿vale? De todas formas, mañana lo hablaremos en el radar de acciones. Esto ya está complicado, como podría hacer perfectamente algo así. No me extrañaría algo así y caerse abajo. Así que bueno, complicado los índices. Ahora mismo yo creo que hay que esperar. Esto lo mismo sube aquí un poquito, aquí alguna zona por aquí se cae. Así que esto lo veremos mañana. El euro dólar está en muy buena zona para ir buscando ventas. Vamos a verlo un momentito. La semana pasada decía yo el miércoles, ojalá tocar aquí para matarlo. Se fue, pero había una posibilidad de que se fuera abajo y se ha ido como un avión, ¿vale? Esto se va al 1,0, esto junto con el índice del dólar, que se va al 99, ¿vale? Pues este se va al 1,09 aproximadamente, 1,0860, 1,09 el euro dólar, es mi objetivo de largo plazo, ¿vale? A ver si puedo poner un momento el índice del dólar, lo vemos. Vamos a ver dónde se puede cazar al euro dólar. Vale, vamos a ver. Se ha quedado esto como raro, ¿no? A ver, he pillado. Vale. ¿Dónde está esto? No carga de momento. Vale, vamos a ir por aquí. Esto, el euro dólar. Llevo diciendo desde el 1.17. Desde el 1.17 que se va a 1.0860, ¿vale? Y llevo diciendo el índice del dólar desde muy abajo, antes de tocar esa zona del 127 famosa, que se iba al 99. A ver si carga esto. Vale, lo tengo, vamos a verlo. Vale, desde aquí, cuando venía por aquí, decía que aquí estaba el 1.15, el euro dólar, decía que se iba a 1.1250 de manera directa, que iba a romper. Cuando rompió esto, decía que se iba a 161 de manera directa, es lo que ha hecho, y se hace a 761, a zona del 96.35, y el euro dólar que se iba a caer en vertical a 1.1250, y en esa caída en vertical yo aprovechaba y sacaba más de 360 pips en unos 3 y otros 100 y pico en otro, ¿vale? 500 puntos que se le sacó al euro dólar, a ver si lo puedo poner. Sí, aquí está. Vale, esta zona que aparece aquí, de más 3,66, más 125 en otro retroceso aquí de una hora, también se cogió, también por aquí arriba se cogieron muchos. Y bueno, esta zona ha hecho un retroceso y ahora pues va a hacer otro, ¿vale? Va a hacer otro con destino, como digo, esta zona, la zona del 1,0860, 1,09. Ya veremos dónde está el índice del dólar cuando llegue. ¿Vale? Esto lo más seguro es que en algún momento se gire otra vez arriba, ¿vale? Esto se gire a
alguna zona donde está, ¿vale? Una zona por aquí. Esto haga, empieza a subir otra vez, lo que matará otra vez al Aussie, New Zealand Dollar, Euro Dollar y todos estos, ¿vale? El objetivo es el 99, que sería una zona ideal para después irnos a todos los pares contra el dólar y comprar todo contra el dólar, porque caería bastante la fuerza dólar, ¿vale? Y el índice del euro también llevo mucho tiempo diciendo que se va a la zona del 61, de hecho ya lo ha tocado, por eso ha estado rebotando, ¿vale? El 101.70 este ya lo ha tocado. Llevo desde esta zona diciendo que esto se cae aquí. Esta zona ya decía yo, aquí esto se va para abajo. Debilidad euro contra todo, ¿vale? Además hay un directo especial que pongo, que se llama Euro Divergente contra todos los pares. Y donde se sacan muchísimos pips, miles de pips con el euro K, euro AUD, euro China, con todo euro dólar que se compraba. Por divergencias también, bueno, pues aquí lo tenéis, ya está el euro dólar, el índice del dólar aquí, tiene que caer un poquito más, ¿vale? Igual que el índice del dólar tiene que subir un poquito más, así que esto lo vamos a aprovechar para darle castaña al euro dólar. Vamos a ver el euro dólar. Vamos a ver el euro dólar, ¿dónde se puede girar en gráficos menores el euro dólar? Vamos a ver. Vamos a ver si hay divergencias, que no las hay. Vale, no hay divergencias. 4 horas. A ver, vamos a quitar esto. RSI. Vale. No hay nada. Vale, ¿dónde se puede girar el euro dólar? Vamos a quitar esto porque esto ya ha pasado. Vale, el euro dólar está en zona de giro, ¿vale? Pero hay que esperar confirmación. Hay que esperar confirmación. Vamos a ver, déjame que ponga aquí esto. Vale, 4 horas está así. Vale. Vale, esto está en zona de giro ya. Está en zona 1.12.59.30.21. Esto se podría empezar a caer. Pero aquí hay que esperar, en mi caso, confirmaciones. Vale, vamos a ver si hay alguna divergencia por aquí. En gráficos menores. 30 minutos la puede haber ya. 15. 15 minutos, hay divergencia. Hay divergencia en 15 minutos. A ver. Está muy justa, ¿eh? Está muy justa. No, bueno, a ver. Está muy justa. Deja que la vea en el MACD, a ver si está. Está muy justa. MACD o no. Sí, hay. Uf, sí que la hay. Sí que la hay. Sí que la hay. Sí que la hay. Hay una divergencia potente en 15 minutos y en 30 también la hay, ¿eh? En 30 minutos también está la divergencia. Uf, qué buena divergencia, muy buena. Madre mía, vale. Sí. Divergencia en euro dólar. Divergencia en euro dólar. Dejadme que vea unas cositas más. Dejadme que vea unas cositas más. Déjame que unas cositas más. Vale, esto va a subir un poco. Esto va a subir un poquito más. Pero esto tiene una pinta muy buena. Uf. Está muy bien el euro dólar, ¿eh? Esto va a hacer así. Esto va a hacer así. Y después. Esto va a pasar por aquí después, por esta zona. Uf, qué bueno. Va a hacer un altito más, parece ser. Y por aquí. Aquí. Bueno, está interesante. Está interesante. Vamos a ver. Unos 30 puntos. Unos 30 pips puede caerse esto. A ver, pues bueno, está interesante. A ver qué en gráfico 5 está haciendo. Uf. Puede hacer divergencia en 5 también. Vamos a parar, a ver, déjame que vea una cosita. Uy, qué bien. Uf, qué bueno. Esto
Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta para caerse unos 30 pips. Vamos a ver si hace divergencias aquí. Vale, 15, una hora. Bueno, esto va a hacer un altito más, ¿vale? Esto va a hacer un altito más, lo más seguro. Y por esta zona podría caerse unos 30, 40 puntos. Y ahí ya miraré yo, ¿vale? Cuatro, déjame que me vaya a gráficos mayores un momento. Vale. A ver qué le queda a la vela esta para terminar. Un momentito que ponga aquí una. ¿Dónde está esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjame que ponga un indicador de tiempo. A ver qué le queda a esto. En 4 horas para cerrar. Un momentito. Market. Déjame que ponga aquí una cosita. Me quedan 2 horas. Vale. Bueno, como digo, euro dólar está muy interesante. La zona donde está ya, ¿vale? La zona donde está muy interesante. Lo más seguro que visite toda esta zona de aquí, ¿vale? Está haciendo divergencia importante. Divergencia en gráfico de 30, en 15 minutos ya, ¿vale? Debería pasar por la zona del 1.24.41, 1.22.27. Yo, si veo, lo veo claro por aquí o ya cayendo, me espero cuando empiece a caer, le meteré, ¿vale? Un stop cortito de 18, 20 pips para sacarle otros 20, 18 y dejar una de largo plazo, quizás le meta 3 y una aquí, ¿vale? Deje una nuevo bajo, ¿vale? Y la otra, esto lo voy a quitar, ¿vale? La otra, ¿vale? A ver cuántos pi hay. Estamos hablando de unos 140 más la de y otra para 1.08 y la otra para 1.08, unos 443 pi. Bueno, interesante el euro dólar. Está haciendo divergencia en gráficos menores de 30 minutos, de 15 ya, incluso de 5 minutos. Yo creo que va a caer un poquito cuando haga un alto más, y creo que le queda un poquito más de subida. Ahora va a impactar quizás, lo más seguro, en la zona del 1.1274 y ahí quizás arranque unos 30-40 puntos a la baja y después quizás en ese el movimiento definitivo. De todas formas, como digo, voy a esperarme un poquito más, y si entro lo diré por el grupo de Vivir del Trading Forex, mi grupo de Telegram. Aquí va a salir abajo Vivir del Trading Forex. Estamos bastante, ¿no? Esos like, a ver si podemos poner unos like. A ver, suscríbete. ¿A quién está esto? Aquí, si te gusta este tipo de vídeos, dale a like, nos ayuda gratis. Un like me ayuda mucho a seguir operando en directo, en abierto y a futuro, como siempre. Así que, y dale a la campanita para no perder nada. Bueno, interesante el euro dólar. Me gusta el euro dólar, está haciendo divergencias ya, pero aquí, bueno, pues quizás me espere algún patrón mío, patrón de FIBO aquí, que no me haga algo aquí de ruptura de un patrón claro de giro, que esos patrones son nuestros y los damos en el curso de FIBO que tenemos en la web tradersu.com. voy a poner la web por abajo, aquí la tenéis, tradersew.com, vale, tradersew.com. Accedáis por 73 euros al mes con Secura, tenéis el curso ya, ahora mismo lo tenéis ya. Curso que doy más de 77 clases de mucho tiempo, más de 30 minutos, algunas de 1 hora y 40 y más. O sea que tenéis el curso de FIBO, donde podéis aprender qué patrones utilizar en gráficos menores para entrar en tendencias de largo plazo, ¿vale? Así que bueno, ahora está haciendo divergencia, quizás me espera algún patrón, lo diré también en la comunidad de YouTube. Si entro, comunidad de YouTube, botón unirme. Nivel media plus, 4,99 euros al mes tenéis. Si voy a entrar a esta operación o no voy a entrar, si veo que puede subir mucho más y me abstengo de entrar, bueno, pues lo diré si entro en la comunidad de YouTube, botón unirme, ¿vale? Así que interesante el euro dólar. Vámonos con otro. Euro libra, de momento ya lo he dicho muchas veces, su objetivo final es el 0,8050. Y bueno, está en tendencia bajista, mínimo y máximo decreciente. Esta zona es la zona de entrada, 0.8427, todavía no me la ha dado, así que bueno, está ahí parado y me abstengo de entrar. Vámonos con otro. Euro yen.
Eurogen, bueno, su objetivo final es 127.30. Y lo que pasa que ahora mismo no hay ratio de riesgo, como dije la semana pasada, no hay. Ahora os leo. Ahora os voy a leer, ¿vale? Si viniera a la zona del 132.41 sería una zona muy interesante de venta, porque ya tenía un ratio de riesgo-beneficio bastante interesante, ¿vale? Para vender hasta el 127.30. Le queda mucho al Eurogen, así que me abstengo todavía. Pues hay que esperar a ver lo que hace. Yo estoy en compra de Laugen y de New Zealand Yen. Si Laugen y New Zealand Yen van arriba, este lo más seguro que va, también vaya arriba. Entonces, el Laugen le sacaré muchos pips. A New Zealand Yen también, entre los dos, más de 1000 y pico puntos. Ya habéis visto al principio que estoy dentro de los dos, Laugen y New Zealand Yen. Habiendo sacado ya Laugen 40 pips. New Zealand Yen, de hecho, están subiendo ahora. Están volviendo a subir. Lo voy a poner un momento. Aquí lo tenéis, 62 pips en flotante positivo de la Augen. Están subiendo los dos ahora mismo, ¿vale? Puede ser más de 1000 y pico pips entre los dos. Inician Gen más de 1400 y este también. O sea, más de 2000 puntos entre los dos. Esto trasladado al Eurogen podría ser perfectamente una subida a esta zona, ¿vale? Cerraría 2000 pips a Augen y Inician Gen y vendería el Eurogen aquí, llevándome otros 500 puntos. Así que sería una jugada de los yenes muy interesante y muy buena la que puedo hacer, ¿vale? Voy a leer un momento, ¿vale? Y seguimos. Vale. Dice, puede revisar el euro CHF, ya están casi en zona de compra. Y el euro CHF, como ya sabéis, me pegué 8 meses vendiéndole, le saqué miles de pips, miles de pips. En cada zona azul que estáis viendo aquí lo vendí. Venta, 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 ¿vale? En cada zona lo vendí, en cada zona me salí todo aquí, en esta zona azul. Todo esto fuera de venta, más de 1000 y pico pips. Tenéis radiado paso por paso cada semana Euro CHF vendiéndolo desde marzo, todos los primeros vídeos de YouTube que empezamos también en Telegram, lo iba antes de empezar en YouTube, después también hasta octubre, noviembre, que ya cerré todo esto, ¿vale? Cerré todo. Bueno, ahí tenéis 5 o 6 meses hablando del Euro CHF. Ahora mismo el Euro CHF no me gusta absolutamente nada. Estos latigazos que tiene aquí son terribles. Esto fue en un minuto 3000 y pico puntos a la baja. En un minuto fue un gap absoluto. 2000 y pico. En el Libra CHF fue más todavía. Y esta es una zona muy peligrosa. A mí no me gusta el Euro CHF donde está. Yo aquí lo vendí y ahora mismo no entro en el Euro CHF ni quiero ni mirarlo. No quiero ni mirarlo, ¿vale? Eso en cuanto al Euro CHF. Libra New Zealand lo vamos a ver ahora. Libra Out está dando en entrada. El Libra Out está dando entrada. Me gusta el Libra Out. El Libra Dólar cerré la semana pasada 382 puntos. 109 más 273. ¿Vale? 300. Me salí de todo en la zona del 1.3442. La entrada fue en 1.3726. Le saqué un primer parcial de 109 y otro parcial de 273 pips. ¿Vale? Así que bueno, el Libra Dólar de momento, yo creo que si el euro, evidentemente, si el índice del dólar coge fuerza, este se caerá. Pero como voy a entrar, lo más seguro, me gusta mucho el euro dólar. Me gusta mucho el euro dólar como está. ¿Vale? Si entra el euro dólar, no entra el euro dólar porque es duplicar riesgo. Así que bueno, este es lo más seguro que también se empieza a. No me extrañaría que empezara a caerse, ¿vale? No me extrañaría que empezara a caerse donde está o un poquito más arriba. Así que bueno, me gusta más el euro dólar de momento. Libra CAD, como decía la semana pasada, la zona de venta ideal. No lo voy a comprar. Si voy a comprar, voy a, si compro, compro Libra Out o Libra Nucila. El Libra Out me gusta más ahora para compras. Libra CAD, si viene a la zona del. Esta zona de aquí. Cuidadito con este. Bueno, el Libra Out, toda esta zona puede ser interesante para venta, ¿vale? El Libra Out, Libra CAD, perdona, Libra CAD, la zona del 1.7387 a la zona del 1.7575, no entrando directamente porque hay muchos pips de stop, pero sí esperando una vez en la zona, esperando patrones de giro, de ruptura de
un cambio de tendencia en gráficos menores, ¿vale? Para sacar unos pocos pips, cubrirte de la operación y seguir la otra 1.6618, que la caída es tremenda, ¿no? Aquí de la zona más baja, estamos hablando de 765 puntos del Libra CAT, si llega aquí arriba, ¿vale? Libra out me gusta para compras, tiene un conteo de Elliott muy potente, ya lo dije también la semana pasada, X1, 2, 3, 4, está en la 5, 1, 2, está en la 3 de la 5, le falta la 4 de la 5 y la 5 de la 5, ¿vale? La quinta onda que una vez haga la 5 de la 5, esto se puede caer muy feo, ¿vale? Se puede caer muy feo, todavía le queda subida a Libra out, pero se puede caer más de 3.000 puntos abajo, ¿vale? Así que bueno, ahora mismo está haciendo un ciclo de Elliott perfecto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, falta la 4, que ojalá, claro, la 4 lo ideal sería comprarlo. Lo ideal sería comprar la zona esta. Pero yo creo que se va a ir antes arriba, va a hacer un altito más ahora. Estamos en zona 1.8582, sería tremendo para coger una quinta de la quinta, serían más de 700 puntos arriba en el Libra out. Pero es que ahora está haciendo también dentro de esta 3, está haciendo un 2, 3, 4, y esto sería 1, 2, 3 movimientos, 4 movimientos. Por lo tanto, le quedaría para hacer terminar la 3, para terminar la onda 3, ¿vale? La onda 3 podría estar un poco más arriba de la 3 de la 5, ¿vale? La 3 de la 5 podría estar un poco más arriba. Le podría faltar un alto más en gráficos menores, ¿vale? En gráficos menores le podría faltar un alto más, justo ya donde está la zona de entrada. ¿Vale? Justo donde está ya zona de entrada. Esto es 1, 2, 3, 4. Esto sería la 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Quinto movimiento sería la onda 3 ya. La onda 3 de la 5. Esto sería 1, 2. Esto sería 3. Esto sería 4. Pero dentro de esta onda, si nos vamos a gráficos menores, que sería ya la onda 5 de la onda 3. ¿Vale? Estamos hablando que está haciendo 1, 2, 3, 4. Le faltaría un movimiento para hacer ya la onda 3. Le faltaría un movimiento que ya, de hecho, ya. Ahora vamos a irnos a gráficos menores. No, es posible que lo compre. Ahora lo confirmaré en la comunidad de YouTube, ¿vale? Esto es posible que se vaya ya arriba para hacer la última onda ya, ¿vale? Esto ya ha tocado, lo tiene que tocar. Toda esta zona ya era zona de giro. Me gusta lo que está haciendo, ¿vale? Esto se puede ir perfectamente arriba ya. Se puede ir perfectamente arriba. Esto lo voy a tardar un poco más, ¿vale? ¿Vale? Esto podría hacer, como digo, la onda 3, hacer un altito más donde está, en gráficos menores. Después sí se puede girar abajo a buscar esta onda 4. Ya veremos cuando impacte. Déjame que vea una cosita, a ver. Después podría hacer esto, algo así. Voy a quitar esto. A ver. Esto podría hacer después algo así. ¿Vale? Podría hacer algo así. Voy a quitar esto un momento. Podría hacer un altito más ahora en gráficos menores de 4 horas. Irse después de esta zona. ¿Vale? Para hacer la onda 4 ya. Y después ya aquí. Un alto más y se acabó. Un alto más y se acabó el cartón, ¿vale? Esto lo voy a quitar. Así que muy interesante el Libra out. Ahora en gráficos menores puede tener un altito más. Yo me iría simplemente haciendo un alto, ya se acabó, ¿vale? De hecho, lo más seguro es que lo compre. ¿Vale? Esta es muy buena zona en gráfico menor. Vamos a una hora. Esta es muy buena zona. Esto es 1, 2, 3. Está la onda 4 ya. Y va a romper este alto. Va a romper este alto. ¿Vale? El objetivo es la rotura de este alto. Aunque aquí yo creo que me iría por esta zona. Zona de 1.91.92. Aquí la zona del 1.91.88. Yo creo que me iría.
Y lo más seguro que hoy diga que estoy dentro del Libra, ¿vale? Me ha esperado un poquito más. Estoy viendo. Quiero ver más confirmaciones, ¿vale? Quiero ver una confirmación que me falta para comprarlo, pero estamos hablando de una subida a rotura del alto. Una subida a rotura del alto donde está ahora mismo de 163 puntos. El stop también estaría a 1-1, ¿vale? O por debajo de este bajo, unos 20 pips por debajo, serían unos 90 puntos para 160 puntos aproximadamente. Ya diré yo qué stop pongo, qué tips profit pongo y mi entrada en la comunidad de YouTube. Sí que hay muchas entradas que vienen. Voy a decir el euro dólar si entro o no entro en la comunidad de YouTube. Puedo unirme a partir del Media Plus, que son 4,99 euros al mes. También voy a decir si entro o no entro con mi stop, mi take profit en el Libra Out, ¿vale? Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Por lo tanto, Libra Out está en zona. El euro dólar está en zona. Euro dólar en venta, Libra Out en compra. Si entro o no entro, me faltan confirmaciones. Si no se me dan las confirmaciones, no entraré. Si se me dan las confirmaciones que estoy esperando, entraré. Y cuando entre, lo comunicaré en el grupo de Video Trading Forest, como digo, de Telegram. Y también en la comunidad de YouTube, ¿vale? Libra Yen. Libra Yen, de momento, voy a abstenerme de Libra Yen. Estoy en New Zealand Yen y. Al Libra New Zealand, me habéis preguntado también. Libra New Zealand, pues ya dije esta zona. Cuando rompió aquí, en esta zona, aquí, justo aquí lo dije. Digo, esto se va aquí 100% seguro. Lo dije la semana pasada, el miércoles, lo digo. Se va aquí bajo mi sistema, lo dije 100% seguro. Se va al 204 en directo. Lo dije, se va a 300 y pico puntos arriba. Y es lo que ha hecho, ¿vale? Es lo que ha hecho. Igual que os digo y os dije también que New Zealand casi iba a ir sí o sí al 0,83. Todavía le queda caída, ¿vale? Le quedan todavía 59 puntos de caída. A ver si toca esta zona y lo puedo cazar. Pues como digo que el Libra New Zealand pues ya ha tocado la zona y como está muy alto me gusta más el Libra Out, ¿vale? Libra Out y Libra New Zealand son gemelos, no son hermanos ni hermanastros, son gemelos y si uno sube el otro sube, si otro baja el otro baja, claro, depende de su cruce, si sube más o baja más, sube menos o baja menos, ¿vale? Pero ya dije que si va al 204, sale al 204 y como el Libra Out le veo todavía una estructura eliotista que tiene que seguir subiendo y haciendo máximos y mínimos crecientes, pues este va a seguir subiendo, ¿vale? No me extrañaría con lo que dije. Esta zona sería maravillosa para venderlo. Y el Libra CAD también le queda subido. Así que la zona del 2.10, si llegara a esta zona en algún momento, la zona de 2.10, 2.14, esto sería un giro de mercado brutal, ¿vale? Sería un giro del Libra New Zealand brutal, porque aquí estamos hablando de una caída de 3.500 puntos abajo. Con una tendencia brutal que se podía generar, que se podía cazar entera, ¿vale? Un giro aquí, evidentemente, yo le metería con patrones que yo enseño en la escuela de TradingView, ¿vale? En el curso, yo le metería aquí no a un stop tan alto, sino que en vez de sacarle 800 puntos de stop, tendría un stop de 70, 80 puntos, cogiendo parciales con esos patrones que enseñamos en la escuela de TradingView. Y cogiendo parciales para proteger el capital, no perder, o sea, estar en el mercado gratis, eso significa que cojo parciales, gano dinero y protejo el capital. Si me saca, no pierdo nada, pero si me llevo el premio, me llevo toda la pasta. O sea, o gano o no pierdo nada, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y una vez llega a esta zona, si llega, se podría generar una tendencia bajista, un giro de mercado, ¿vale? Una tendencia bajista. Que se le podía cazar prácticamente en cada giro con objetivo la zona del 1.7529, ¿vale? En cada giro yo lo cazaría, ¿vale? Lo cazaría para abajo. Por lo tanto, tendría una operación parcial de ganados, operación de 3.000 y pico puntos y después, como hice con el Euro CHF, que en cada giro con un objetivo claro, gráficos mayores. Pues le saqué el hígado, pues este también se le sacará el hígado en su momento, ¿vale? Por lo tanto, como digo,
Yo creo que lo que va a pasar en gráficos menores es que va a hacer retrocesos para seguir subiendo, ¿vale? Yo esto es lo que yo creo, ¿vale? Va a seguir haciendo. ¿Vale? Va a seguir haciendo retrocesos de este tipo para seguir subiendo, ¿vale? Hasta que llegue a esta zona. La zona yo creo que ya veremos dónde está. Lo más seguro que está, sí. Está prácticamente seguro. Vamos a poner esto ya aquí. Esto ya lo he tocado. Esta zona, la zona del 208, 208 31, esta va a impactar, lo más seguro. Pero me gusta más comprar el Libra que este. Y no me extrañaría nada también que se fuera a la zona del 2, 2, del 210 al 214, ¿vale? Y ahí sería un giro de mercado espectacular. Me dice de dónde publico Eduardo Nava la entrada. Botón unirme, lo tiene al lado y suscribirse. Pincha en el botón unirme, ¿vale? Solo 4,99 € al mes. Estamos varios ahí publicando. Yo publico mucho. Y por 4,99 € al mes, botón unirme, pincha en el botón unirme. ¿Vale? Pincha en el botón unirme, el nivel que pone Market Analysis Media Plus o el nivel institucional, el segundo o el tercer nivel. Ahí yo hago vídeos porque ahora yo emito hoy martes, yo no emito hasta el martes que viene en abierto. Por lo tanto, de martes a martes pasan cosas y ahí yo voy publicando actualizaciones en vídeo de dónde entro, de lo que lo hago, de lo que mi tip profit, todo lo que yo opero ahí en ese nivel. También entrar, porque ahí publico muchas cosas de lo que voy haciendo en Telegram, en el grupo Vivir del Trading Forex, que es mi grupo. Ahí también iré enterando de lo que voy diciendo, si publico algo en YouTube, etcétera. Pero bueno, la comunidad de YouTube, donde estáis, en el canal que estáis, botón unirme, nivel Media Plus, ¿vale? Por lo tanto, Libra Anunciada me pregunta, pues yo creo que va a seguir subiendo con sus retrocesos para subir. Vale, Libra Out, pues está ahora mismo en una zona de compra. Lo más seguro, cuando me estoy esperando una confirmación de compra, lo compraré. Si me da el euro dólar, como digo, también estoy esperando que haga un altito más, ¿vale? En gráficos menores, a ver si me hace un altito más. Y después empieza a girarse y en el giro miraré si entro o no entro, ¿vale? Cuando yo vea ciertas confirmaciones que tengo que esperar, ¿vale? Que tengo que mirar que sucedan. Vámonos al AUSI. El AUSI también, que está en un ciclo de Elliott muy claro. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Está 1 de la 5, 2 de la 5. Está la 3 de la 5. Está de la 5. Falta la 4, que la puede hacer ya para un quinto movimiento y arriba. Vamos a esperar a ver qué está haciendo aquí en gráficos menores. 4 está en algún momento por aquí. La 4 de la 5. Hablando de 1, 2. Estos dos ya, esto ya, como dije, aquí se giraba. Aquí en el giro que puse, pues ya a nuevo bajo han sido más de 306 pips. Y ahora le falta la 4. Vale, ya esto ya está pasado. Esto ya lo di. Ahora, ¿qué falta? Pues falta la 4, la onda 4. Que voy a ver ahora dónde puede girarse esto. Para un quinto movimiento abajo a la zona del 0,6805, que es el objetivo del AUSI, ¿vale? 0,6805 a la baja es donde va a impactar. Vamos a verlo en gráficos menores, un momentito. Divergencias. A ver, dejadme que vea, ¿vale? Vale, 4 horitas. Vale. Esto se puede. La onda 4. La onda 4. Dejadme que vea, a ver en gráficos menores si hay aquí algo. Aquí no hay onda alcista. Está una vuelta nube. He hecho una vuelta nube aquí. Vamos a ver. Vale.
Este le queda un poquito más, le queda un altito más. Este le queda un altito más. Esto va a impactar la zona esta. Toda esta zona de giro. Zona, la onda 4 está aquí. La onda 4 de la USI está en alguna zona por aquí. Zona del 0,7099 al 0,7156, todo se va a girar abajo. Vale. Esto le queda un altito más por aquí y en alguna zona por aquí va a decir hasta luego Lucas. Vale, vamos a ver si me da entrada. Entraré, aunque ya digo que me gusta más el euro dólar. Y entrar en el euro dólar, la AUS, New Zealand dólar, libra dólar, etcétera, es duplicar riesgo. Así que bueno, si me da una entrada muy clara, posiblemente entre. Bueno, la zona de giro 0,7099, 0,7156 para nuevo bajo. Vale, 130 puntos de caída. El USCAT lleva mucho tiempo diciendo que su zona objetivo es la zona del 1,30, 1,33, y es lo que va a hacer, ¿vale? Se irá arriba. New Zealand Dollar. Ya está girándose. Vamos a ver dónde se puede cazar este. Vale. New Zealand Dollar quedan bajos. Zona del 0,66. 67, la zona 0,6710 podría ser una zona de giro, esperando patrones de giro, evidentemente, ¿vale? Estos gráficos mayores se puede ir al 0, del 0,6231, 0,6466 es su objetivo a la baja, ¿vale? Esta zona la va a impactar. Y en gráficos menores, pues se puede esperar un giro a la zona del 0,6667 al zona 0,6710. Le queda todavía bastante. 74 puntos, le queda todavía bastante. Pero bueno, quizás se gira antes porque el euro dólar y la USI ya está en zona. Así que ya veremos qué pasa. De momento le falta mucho, así que me quedo con el AUSI, que ya están casi en zona, y el euro dólar. Así que New Zealand dólar comentada la zona de giro. El OutCat, muy buena el OutCat. Bueno, el OutCat le saca aquí 346 pip en dos trades. Uno de corto plazo y otro de largo plazo, ya lo sabéis. Esto los no saben lo que es, ¿vale? Un de libro, ¿vale? Es un patrón de libro en tendencia, ¿vale? De libro en tendencia, 346 pips sacados con divergencia. Bueno, fue un espectáculo este trade. El USCAT, ya lo he dicho, a largo plazo, 1.30, 1.33, lo llevo diciendo ya meses. El USCAT, ¿vale? A largo plazo. Pero prefiero, el USCAT es el inverso al AUSI y el New Zealand Dollar. Prefiero, como está ahora mismo, vender el AUSI o el euro dólar antes de comprar el USCAT, porque el USCAT está ahora mismo en mitad de la nada, está en medio de nada, ¿no? Vale, hombre, si llegara a alguna zona por aquí más baja quizás, pero yo lo que creo, el USCAT lo que va a hacer es empezar a subir ya, ¿vale? Es lo que yo creo que va a hacer el USCAT. El USCAT yo creo que va a empezar a subir en breve, ¿vale? O quizá un poquito más abajo, pero esto se va aquí. Se va a esta zona. El OutCAT está interesante. El mensual, semanal, diario, divergencia no hay, 4 horas, diario, vale, 4 horas, esto. ¿Hay divergencia? No hay. 4 horas. No la hay. Bueno, pues esto se puede girar en cualquier momento también. Vamos a ver dónde. Me gusta más New Zealand Cat que este. Esto. Es que esto está, no me gusta ahora mismo. Mira, el OutCat. El OutCat se va a ir a la zona del. A largo plazo, ¿eh? El OutCat a largo plazo se va al 0,88. Lo llevo también diciendo muchísimo tiempo. Pero ahora mismo no me agrada en gráficos menores. Habría que esperar un giro mayor, ¿vale? Habría que esperar un giro mayor. No me gusta ahora mismo cómo está. Ahora mismo no me gusta cómo está.
No me gusta mucho cómo está ahora mismo, ¿vale? ¿Se podría caer de aquí? Se podría. Podría hacer algo así y caerse. Incluso podría llegar algo más arriba, ¿vale? Algo así. Podría hacer aquí, o caerse de aquí o de ahí. Ahora mismo no me gusta, ¿vale? Le vamos a sacar 346 pips y a esperar. Pero bueno, objetivo de largo plazo de Outcap, me dicen ventas. Outcap solo ventas hasta que llegue al 0,88. Ventas, New Zealand Cat, ventas, ventas y ventas hasta que llegue al 0,83. Lo llevo diciendo ya meses que el New Zealand Cat se va. Toda esta zona lo decía meses desde verano y antes del verano que se va, que su objetivo es el 0,83 y se va al 0,83. Y son ventas hasta que llegue ahí. Son ventas hasta que llegue al 0,83. Todavía le queda. Todavía le queda. Parece ser que New Zealand Cat y Outcat van a subir un poquito porque todavía le queda esto. Zona de giro. No me equivoqué mucho el miércoles pasado, ¿eh? Cuando decía que de aquí que se tiene que caer un poquito más para girarse. Prácticamente clavado. La caída que tiene que hacer más. 0.84.35 a la zona del 0.84.65. Vale, unos 30 pips aquí. Yo creo que aquí, si esto viene por aquí, si esto hace algo así, esto se va a caer por esta zona, ¿vale? Objetivo ya 0.83, 130 y tantos puntos. Sí, vale, perfecto. Por lo tanto, zona de caída de New Zealand Cat 0.84.35, 0.84.67. ¿Vale? Esa zona es zona de giro para el New Zealand Cat para impactar ya definitivamente en el 0.83, que ya le hemos sacado también muchos pips a este y al Outcat también, pero el New Zealand Cat me gusta más ahora mismo. Esta zona es la zona de giro del New Zealand Cat. Outgen, bueno, ya lo he dicho, el Outgen, estamos dentro. A ver cómo va el Outgen. Más 66, habiendo cerrado un parcial de 40, me voy para aquí arriba. ¿Vale? Si la está haciendo Cajen, pues lo mismo. Si se van arriba, este va a romper alto. Ya lo dije la semana pasada. Y en Zilan Gen, pues la divergencia es brutal. La divergencia es absoluta en 4 horas. Aquí la tenéis. Esta también se cogió. Esto yo ya lo enganché en su momento. Le saqué cientos de pistas tanto a los Gen como en Zilan Gen. ¿Vale? Esta divergencia de aquí se cazó. Esta que estáis viendo que estoy aquí. A ver si puedo. Que me voy. ¿La veis, no? Esta de aquí. Esta. Esta de aquí, esta es la que hace yo de este precio, tanto en Outgen como en Zilan Gen en su momento. Ahora está haciendo otra parecida, pero en niveles más importantes de FIBO, ¿vale? En niveles más importantes de FIBO, que lo hace más potente todavía que la anterior. Así que, bueno, esto tiene que ir, como digo, a esta zona, New Zealand Gen. Estoy dentro de con 2 y 2. Y el objetivo es la zona de 76-73. Así que, bueno, a ver qué me estoy diciendo por YouTube. Vale, el Euskal lo hemos visto ya, Editor Costa. El oro. Dice si Editor Costa, si llegará a la zona del 1.2603, el USCAT antes de subir. Vamos a ver el USCAT un momento. Zona del 1.2603. Pues no te sabría decir. Se puede ir directamente arriba, 1.2603. Esto es por aquí. No sabría decirte. Aquí, si va a venir aquí antes de subir, se puede ir directamente. Esta zona, podría ser. Poder ser, pero... Qué lástima que no me toca aquí. Vaya divergencia que estaba haciendo en esta zona. Estaba esperándolo de aquí. Justo aquí tenía todas las entradas preparadas. No me tocó y se fue arriba. Qué lástima. Voy a quitar esto ya.
no sé si va a llegar a 1.2603. Si yo estuviera en venta, no, yo en venta no estaría. O sea, si yo tuviera una venta ahora mismo, cada uno que haga lo que quiera, evidentemente. Si yo tuviera una venta aquí, por alguna zona, yo no me arriesgaría a tenerlo aquí, a venir aquí. No sé, yo no puedo decirte, esto se puede girar, pero perfectamente allá arriba, ¿eh? De hecho, es que el AUSI está en zona. El AUSI está, le falta un poquito más, un altito. El euro dólar le falta un poquito más. ¿Podría este bajar algo? Podría hacer algo así. Y subir de aquí, podría, pero bueno. Que llegue aquí a esta zona, no tiene por qué. Digamos de otra manera, que se puede ir arriba ya donde está, sin tener que bajar más. Esa es lo que te puedo decir de Luzcat, ¿vale? Vamos, gracias, dice Hugo Garozo. Siempre fenomenal tu análisis, Rubén, muy claro, gracias. Bien, vamos con el... Ya está, hemos terminado. Hemos terminado, vamos a con las cripto un momento. Como digo, interesante. Estoy dentro del Outgen, del New Zealand Gen. Outgen habiendo cerrado ya 40 pips. Otra positivo con más 66. Pero vais a ver aquí. La estáis viendo. Vale, Outgen estoy dentro. New Zealand Gen estoy dentro para sacarle más de 1500 puntos. 1400 y pico pips al New Zealand Gen. A ese también le voy a sacar también 40 más 320, unos 360 si se va arriba. Por tanto, más de 2000 puntos. Posiblemente, porque quizá agarre entrada cuando vaya subiendo tanto el Yen como el New Zealand Yen. Y muy interesante el euro dólar, muy interesante el Libra Out, para estar en zona para meterle. Voy a esperar confirmaciones, lo diré en el botón unirme de YouTube, ¿vale? Pincha en el botón unirme. Son 4,99 € al mes, 2 cervezas al mes. No es prácticamente nada, es para ayudar al canal. Nosotros, el de 99 sí es de la escuela online, ahí sí, pero el de 4,99 es para ayudar al canal a seguir dando contenido gratuito, cursos gratuitos, que vienen más cursos gratuitos, indicadores gratuitos, muchas cosas gratuitas, que eso nos ayuda a tener algunos gastos cubiertos de tanta gente que estamos aquí en el grupo de Trading Forest TV. No es con 4,99 prácticamente, no es nada, es algo simbólico, ¿no? Y ponemos nuestra operativa, etcétera. Bueno, por ahí en el botón de unirme yo pondré si entro en el euro dólar o no entro con mi tip profit, mi stop, etcétera. Y también diré si entro en el libra out o no entro, y también en otros pares que no he dicho, también es muy interesante, también pondré si entro o no entro. Y también de martes a martes, lo que pase en esta semana hasta el martes que viene, también haré análisis en vídeo para hacer actualizaciones y si hago nueva entrada, ¿vale? Así que bueno, una vez dicho esto, si queréis aprender, os voy a poner la web, un momento, si queréis aprender, tenéis el curso, déjame, ¿vale? Tenéis aquí la web, traderswww.com, tenéis el curso, ¿vale? De FIBO, el que yo doy, ¿vale? El que lo que estáis viendo análisis es con este, ¿vale? Matricúlate de 249. ¿Vale? Con broker es 2,49 y sin broker sale 7,89, pero con Secura por 73 € al mes lo tenéis. 73 € al mes tenéis el curso de FIBO, o sea que no es nada, no entráis, me refiero, son cuotas, o sea que podéis entrar al curso a la web de TraderSU y accedéis ahora mismo al curso donde yo doy mucha clase, mucha operativa, y tenéis aquí pues más de 77 clases ya, porque vamos subiendo clases y actualizando. Ya hay más de 77 clases en este curso, ¿vale? Que podéis acceder simplemente por 73 €. Así que lo tenéis fácil y rápido, ¿vale? Vámonos a cripto. A ver qué tal las cripto, cómo están. Ya estamos con cripto. Me ha dicho antes el oro, es verdad, me ha dicho el oro. El oro, vale, ahora sí, el AUG está despegando más 72 puntos ahora. Está despegando ya cerro 40 puntos y que suba. Aquí son más de 320. 320 pibes aquí me parece, era 320 más 40, 360 de esta operación, ¿vale? Bueno, si es verdad que me has dicho ante el oro, perdona,
Después lo ve, ¿vale? El último. El último vemos el oro y ya está. Ethereum. Vámonos a Ethereum. Ethereum de entrada aquí. Aquí, justo aquí. Justo en el 2.541. De entrada la semana pasada. En directo. Y también lo puse en el grupo de Builders Trading Forest de Telegram. Se va al 3.233. ¿Vale? Y muy probablemente a la zona del 3.554. Pero primer objetivo desde aquí. Estamos hablando de una subida de los 2.541 a los 3.233, de 700, casi $700 de subida del de Ethereum, ¿vale? Esta zona donde yo di entrada aquí, justo aquí, dije, puse este cuadro azul, pero la entrada es la línea verde, objetivo línea naranja, zona del 3.233, vamos a ver si cogemos este trade, ¿vale? Estoy dentro de Ethereum. Para llegar aquí todavía le falta, estamos en 2733, se va al 3233, ¿vale? Así que Ethereum yo estoy dentro hasta aquí, ¿vale? Y también estoy de largo plazo, evidentemente, pero esto para años vista, a rotura de alto, esto se va, yo creo que se va a ir a los 5000 en un momento, pero ahora mismo estoy en trading, estoy en la zona del, repito, estoy en positivo ahora mismo, en más $190, estoy en positivo ahora mismo. La zona de entrada donde yo dije de entrar fue el 2541. Estoy dentro de Ethereum para que se vaya al 3233. ¿Vale? Está en positivo ahora mismo la entrada. El Ripple, estamos en zona de inversión, como digo. Yo estoy dentro, pero para años vista. No hay posibilidad ahora, como están las cripto, de otra cosa que no sea inversión, salvo Ethereum, que es un trade. Estoy en inversión de largo plazo, pero hace tiempo ya. ¿Vale? Porque se la ha sacado mucho ya. En toda esta subida se la ha sacado mucho a Ethereum. Pero yo estoy dentro de largo plazo para la rotura de altos. Pero aquí también estoy como trading, ¿vale? Aquí estoy como trading, repito, 2.541, zona del 3.233, la zona de impacto, como trading, ¿vale? El Bitcoin, estamos en zona de inversión también. Ahora mismo es prácticamente 3.100, casi un por 2, multiplicas por 2 la inversión del Bitcoin. O si sigue bajando, pues ojalá que se baje, porque yo creo que va a hacer en algún momento un nuevo alto, los 69.559 lo va a tocar. Es posible que, es verdad que es posible, muy probable que nos quedemos lateralizando un tiempo aquí, unos meses, ¿vale? Que nos quedamos aquí lateralizando, como hizo aquí, ¿vale? Que nos quedemos lateralizando unos meses. No va a ser tan fácil que esto suba arriba de golpe, pero incluso podría venir a la zona del 28.728. Pero sería una inversión, cuanto más baje de la zona, cuanto más baje de esta zona, de las 36.000, estamos hablando que esta zona es un por 2, ¿vale? ¿Vale? Donde está un por 2, que baje más, pues más ratio de riesgo-beneficio. Pero ahora mismo Bitcoin para inversión, a largo plazo, ahora mismo un por 2, como os digo, Ethereum está también un por 2 como inversión, pero yo estoy como inversión y como trading también, porque esta zona la va a recuperar, como por un patrón de FIBO de nuestra escuela, ¿vale? Ripple inversión, Bitcoin inversión, Ethereum inversión para un por 2 a los nuevos altos y como trading a esta zona. Litecoin, estamos en zona de inversiones, sacó un 14% de esta subidita que está aquí. Ahora mismo, pues zona de inversión, es prácticamente 109 a 412, casi un por 4, ¿vale? Un por 4 Litecoin como inversión. Dash del 95 al 477, prácticamente más de 1.4 como inversión también. Y a ver si puedo poner Cardano un momento. Dejadme un momento que ponga aquí. A ver. Iota, Cardano. Es que estamos también como inversiones. Iota. A ver si puedo ponerlo. Sale, ¿eh? A ver, ¿por qué no me sale esto ahora? FQG. Vale,
IOTA, pues lo mismo. IOTA es buena cripto, pero está en la zona del 0,83, máximo fue 2,55, que estamos también con inversión a largo plazo para, pues, para meterle, con un ratio bastante interesante. La que más ratio da es EOS, que está en la zona de 2,31 a 14,64, estamos hablando de 1x7, casi 1x7 ya EOS. Yo estoy dentro de EOS con inversión a largo plazo, que tarde lo que quiera tardar. Es 1x7, no es moco, de un 700%, es bastante. Y Cardano, que es de las más conocidas, pues aquí te saca un 25% de la subida, ¿vale? Y también está en zona de 1,04, 3,08, estamos hablando de 1x3. O sea que estamos en todas las criptos, la que más guste, bajo mi sistema, bajo mi forma de ver. Yo creo que se van a ir en algún momento a nuevos altos todas estas principales que estoy analizando ahora, ¿vale? Y es que están todas en unos porcentajes muy altos de beneficio. 1x2, por 3, por 5, por 7. O sea, están muy bien para inversión. Cada uno, evidentemente, hace lo que da la gana. Aquí yo no estoy dando recomendaciones de nada, ni quiero que me siga nadie. Simplemente doy mi opinión sobre lo que yo veo, cómo veo los mercados financieros. Y mi opinión es que las criptos se van a ir todas arriba y están todas muy interesantes. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Algunas de las más importantes. Así que interesantísimo. Y como me quedo y me quedo con el Ethereum, de todas las criptos de Ethereum, para ahora a corto plazo, me quedo con Ethereum. ¿Vale? Porque me puede hacer un $700, me puede dar $700 de subida, ¿vale? Así que bueno, pues nada, interesante. Déjame que ponga un momento lo del oro. Y ya hemos terminado, ¿vale? Dice David Ojeda, no sé si Pablo lo escuchará, supongo que lo mismo lo ve después, o no sé si lo verá algún momento. Los 4,99 al mes son para comprar un ordenador nuevo al profe de Pablo. Pues sí, Paul, cómprate un portátil con la gana, con la pasta que ganas. Cómprate ya un ordenador, hombre. Portátil no, un ordenador en condiciones. Con los trades que haces, cómprate ya un ordenador, hombre. Le gusta el suyo, no quiere desprenderse de él. Tiene una buena suerte al suyo o algo, y no, no quiere desprenderse del ordenador, que se le ralentiza, ¿no? ¿Qué le pasa a Paul con el ordenador? ¿Qué le pasa a Paul? A ver cómo está la plata. Vale, la plata ya lo he dicho muchas veces. La zona del 15,76 es letal para irse a la zona del 32, es duplicar. Vale, la plata es muy interesante en esta zona, si viene en algún momento. Y el oro. El oro, yo estoy dentro desde agosto. También lo he dicho en varias ocasiones. El oro, pues yo aquí entré en esta zona, línea azul, línea verde, en la zona de 1703. Le saqué un parcial bastante interesante. Aquí también dije que se giraba. Está subiendo. Y bueno, el objetivo del oro a largo plazo para mí es el 1917. Es verdad que una vez ahí se puede caer a la zona del 1540, coincidirá con una caída de la plata a la zona del 15. Y después de aquí sí que es verdad que se puede ir a nuevo alto, ¿vale? Se puede ir a nuevo alto, así que la zona de 1540 el oro para compra de largo plazo es muy interesante. Desde aquí, la zona de 1540, esta zona que estoy marcando, se podría ir a nuevos altos otra vez. Y pero bueno, le queda mucho recorrido todavía. Ahora mismo yo creo que el oro lo que va a hacer es, aquí lo dije, aquí yo di zona de compras y creo que se va aquí, ¿vale? Ha retrocedido, pero bueno, esta es la zona de compras, yo ya lo dije. Yo creo que el oro se va arriba, ¿vale? A 1719, 1917. Una vez ahí, una vez impactado aquí, es verdad que se puede caer, sí, ya una vez impactado ahí ya veremos qué pasa. Pero yo veo el oro alcista hasta esta zona, ¿vale? Bien, pues hemos terminado, ¿vale? Gracias por estar conmigo. Voy a repetir una cosita. Importante que estéis en el botón unirme de YouTube, porque ahí pasamos mucha operativa, por un precio simbólico. 4,99 € prácticamente no es nada al mes, son dos cervezas al mes. Como Netflix, ¿no? Netflix vale más, incluso más. Somos Netflix del trading, dice algunos, ¿no? Bueno, pues tenemos mucha operativa, prácticamente estamos teniendo un nivel de acierto brutal, brutal. En la comunidad de YouTube estamos acertando prácticamente todo. ¿Vale? Prácticamente lo estamos acertando todo. Ahí también, tanto subimos gráficos, tanto Paul como yo estamos subiendo muchísimo ahí.
También está David con el consultorio los viernes, en exclusiva para la gente que está en el Media Plus. Una hora que de análisis con David los viernes, así que por 4,99€, como digo, prácticamente no es nada. Y estamos acertando una barbaridad, el porcentaje de acierto y los niveles de ratio de riesgo beneficios son brutales. Ahí tenéis el Augen, me quedo con él en pantalla para despedirme de vosotros. Vale, ahí tenéis el Augen, como a 73 pips, cerrando ya un parcial de 40 pips. También el Financial muy interesante, euro dólar y libra out, si entre lo diré. Y como digo, pues bueno, si os gusta este tipo de vídeos, los likes son gratis. Eso sí, los likes son gratis, son gratuitos. Así que si os gusta este tipo de vídeos, dale un buen like, suscribiros al canal y pinchad la campanita para no perderos nada. Cursos gratuitos que los estamos dando, etcétera, etcétera, que vamos a dar muchos cursos gratuitos. La estrategia de Alien se va a seguir. Otra estrategia que ahora parece que la voy a poner porque parece que una estrategia que es de Pattern, la serie Pattern empieza de PDA, patrones institucionales situados dentro del PDA y la Toolbox, que esto lo ha publicado por ahora, ¿vale? Pues es un curso que se va a dar también, ¿vale? Un curso que también se va a dar de 12 horas, ¿vale? Así que... Ah, bueno, Academia Online, no sé si lo va a dar por nivel, botón unirme o por dónde, ¿vale? En todo caso, como digo, curso gratuito, indicador gratuito, un buen like si gusta este tipo de vídeos. Como digo, suscribiros al canal, botón unirme, al lado de suscribirse, el botón unirme está ahí para que podáis seguir. Podéis seguir pues, subiendo contenido de todo tipo, ¿no? Así que bueno, gracias por estar conmigo hoy. Hemos analizado un poco las criptos, están como inversión, trading, el sí, como trading sí que está, estoy dentro de Ethereum, estoy dentro de la UG, estoy dentro del oro de largo plazo, eso ya hace mucho tiempo. Estoy dentro del la UG, del New Zealand Yen en Forex, estoy dentro también. No, voy posiblemente a entrar al euro dólar y al libra out, euro dólar en venta, libra out en compra, pero si me faltan confirmaciones los dos, si me dan las confirmaciones entraré, os comunicaré el botón unirme, la comunidad de YouTube, también acciones las lanzaron mañana a las 11 de la mañana y a las 12 de la mañana tendré una conexión premium para la gente que esté en el botón unirme, el último nivel de institucional, o también los que estén en la academia online de YouTube de tradersu.com, de la web de mi web tradersu.com, podéis ir a la web, si bajáis un poco pone academia online, academia online ahí, pues por 79€ al mes podéis estar también ahí, y donde damos más de 20 horas de conexión, algunos con micro preguntando, más de 20 horas de Zoom, de conexión en Zoom, más de una hora cada conexión, con todos los alumnos preguntando dudas, cómo entras, por qué entras aquí, por qué haces esto, por qué haces lo otro, ¿vale? Lo explicamos todo ahí, una academia online totalmente. Así que bueno, mañana nos vemos en el radar de acción a las 11 de la mañana y a las 12 de la mañana conexión exclusiva para la gente que está en el premio. Así que nos vemos, muchas gracias por estar conmigo esta mañana y nos vemos en los mercados financieros. ¡Chao!